7 de la mañana ya con 30 minutos en Éxitos 93.9. Somos la única estación, el único medio que tiene acceso a la pachanga real entre Guille o Guillermo, o Memo y Catalina o Cata. Es que ya somos amigues en Facebook. Así es. ¿Quieren saber qué es lo que está pasando? ¿Irán a bailar la víbora de la mar? ¿Irán a comer, no sé, el típico mole que hacen en las fiestas de boda? Pongan atención, escuchen. Todos los invitados que se pongan de pie para acompañar a los novios. Por favor, todas las personas que se pongan de pie para ir con su bebida. No le hace que sea un vaso. Ahora, en este momento, bueno, pues parece ser que se va a hacer el brindis. Muy importante dentro de la unión de una pareja. Aún más, ¿no? Ya que es la boda real, la pachanga de la boda real. Escuchemos. Y diciendo salud y muchas felicidades a los novios. ¡Salud! Mira, muy bien, qué feliz se ve toda la familia, ¿no? Y eso es típico en todas las bodas, qué bueno que no se han salido del... Mira, mira lo que estamos viendo. El príncipe Harry con tremenda botella en mano. ¿Cuál copa? Ni de agua era. Por allá vemos a los amigos del colegio cuando estaban por ahí presentes. Ah, por cierto, me contaron que se conocieron en un desayuno del colegio, los ahora esposos. O sea, después de una borrachera, iban al... Era las 8 de la mañana cuando se conocieron y mira, ahora ya son felices como pareja. Escuchemos más. A ver, otra vez dice beso, beso, beso. Wow, ahora están pidiendo el beso de los novios. Ay, no puede faltar, Colo, qué romántico. Mira la carita que pone Kate. Otro para que no digan, para que vean que aquí no hay pobreza. El aplauso del público, mira, muy bien. Estamos en plena transmisión de la pachanga de la boda real, ¿o cómo es? Exactamente, estamos ahí metiditos en la fiesta. Nos hemos conseguido filtrar gracias a la tecnología y a una buena lana que le hemos dado a varios meseros. Hablando de los meseros, se está hablando mucho del tipo de comida que se va a estar sirviendo. Dijeron que van a estar sirviendo mole, como el que servían en las bodas en mi rancho. Ah, también arroz rojo y por supuesto el manchamanteles, no puede faltar. Escuchemos. Me parece que la sorpresa va a ser que nos van a cobrar el plato a la hora de la salida. No se crean, hombre, no, no es cierto, la señora trabajó bien duro para tener una cena bien rica esta noche. Así es, la reina Isabel es la que, bueno, trabajó muy duro para hacer ese mole poblano. Y aquí de última hora, Colo, nos están anunciando de que ajá, como la reina Isabel no va a estar en la fiesta donde organizó por ahí el hermano de Príncipe Williams, ajá, va a haber tamalada. Y va a haber también desayuno con chilaquiles y frijolitos refritos. Nice. Bueno, pues ya sabes, la transmisión de La Pachanga Real. Vamos a regresar nuevamente con esa cobertura a las 8 de la mañana con 30 minutos.